Amigos, otra de las actividades importantes que se realizan aquí en Acuitzio del Canje es la producción de mezcal. Atrás de mí hay un puesto precisamente de esto y bueno, pues están dando la pruebita, por eso está completamente abarrotado. Es algo fundamental para este lugar. Pero ahora quiero llevarlos también a otra práctica igual de importante, que es la elaboración de pan tradicional, precisamente que nace aquí en Acuitzio del Canje. Vayan a verlo, sé que les va a gustar. Y ahorita nos encontramos, ¡vámonos! Otra de las actividades destacadas, trascendentales y casi ancestrales en el municipio de Acuitzio del Canje es la elaboración de un pan denominado como pan trocante o de fiesta. Un pan que tiene como distintivo ser tricolor, que en realidad es la ingeniosa mezcla entre dos piezas de pan cocidos en horno con leña, abrazando un atole muy espeso, creando un atractivo sándwich en el que cada pieza tiene su tono propio de color y sabor. Y esta creación es completamente criolla de este lugar. Amigos, pues hoy es el día principal de esta fiesta. Estamos a 5 de diciembre y bueno, es hoy precisamente cuando se conmemora esta celebración del canje de prisioneros, bueno, pues en la batalla, en la guerra de intervención francesa en México. Se celebra de esta forma, es todo una eventualidad, porque bueno, pues miren, es un desfile bastante prolongado. Esta es la parte ya última, pero indudablemente esto, el proceso, la procesión de los con su caballo, bueno, pues es madurar porque recuerdan parte de todo este suceso histórico en México. Yo ya me tengo que despedir, pero bueno, ojalá hayan disfrutado toda esta fiesta de Acuitzio del Canje, Michoacán.